Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva serie. Te odio, Tamón. ¡Yay! Carge por ahora juega Sonic the Hedgehog. Sonic 06. Sonic 2006, güey. Dale A, güey. Yeah. Es que el A del Xbox está en sí, el feo. Sí, está en el feo. Somos Otamón, Parodies Picture. Y de primer guy. Otamón tiene control porque puto. No debieron darme a mí el control. ¿Qué vas a jugar, no? Tuve que borrar mi partida de Sonic. No estaba acabada, güey. No, pues ya sé, güey, no mames. Cochino casual. Mira qué bonita cutscene. ¿No te encanta la cutscene? Sí, es. ¿No parece es, Final Fantasy? Se ve sí. Como Final Fantasy. Yo recuerdo perfectamente cómo. Por eso lo compré. ¿Saben que compré mi Xbox pensando en este juego? ¿Sí? Sí. Dije, no mames, quiero poder jugar. Feliz. Míralo, es Final Fantasy con Sonic. Cogerás con ¿qué labial tan naranja tiene? Está muy flaca. Sí, está muy muy flaca. Esto me hace pensar correcto. En la película esa de Félix el Gato, pero esto es una versión más moderna. No, es como la película de Final Fantasy, la de... Esa que salió que está culera, güey. Que Square Enix hizo su estudio de cine y fracasó con... Sí. Sus piernas inmensamente largas. Ahora voy a inaugurar los juegos de Japón. No mames, veo sus poros, güey. Esto era veo, full mira HD. Sus pestañas, güey. Le faltan pecas. Debería tener pecas. Ups, creo que le di mal al pebetero. Sí, no, porque nunca sale al sol, güey. Su cara es como de... Estamos de noche, güey. Miss Elise. Oh. Ah, está en español, gracias. It's all right. Así todos pueden experimentar Sonic. El amor que es Sonic. El papa. Está muy chaparrito. Eso pasa cuando envejeces. Ah, es su cara. Es claro que es un doblaje porque está hablando en japonés, güey. ¿Quién pensó que esto era una buena idea? ¿Sonic cree en el dios del fuego? No sé. No sé, pero se ve chida la inauguración de los Juegos Olímpicos de Japón. ¿Esta es la religión principal del universo Sonic? ¿Fuego? Tal vez solo de ese lugar. Oh, ¡ah! Yo creo que bombas la religión. ¡Huevo man! ¿Qué pide comer, hijos? Huevos. Gracias. ¿Por qué gracias? Tú los dos no te los voy a invitar. No, quería que me dieras los tuyos, güey. No. Ah, puche puto. No los traje. ¿Qué es eso? ¡Es un Transformer! ¡Es un gorila! ¡Es Jim Carrey! Ya se parece. Es alto. Sí. De hecho, este modelo se parece al de Jim Carrey un poco. Sí, sí. Con sus cuatro pezones. ¿Qué tú no tienes? ¿Cuántos tienes tú, güey? Yo tengo cuatro también. Ahí está, güey, normal. Yo no entiendo por qué quisieron hacer el Eggman super hiperrealista a comparación del pinche erizo. Ah, porque así es más fácil cogerlo. Sí. Junto con la niña. Y Sonic también. Y entonces, Final Fantasy vale verga y es Sonic. Él siempre está desnudo. Sí. Debería haber una ley. A menos. A menos que su jumpsuit no sea un jumpsuit y realmente. O sea, que no sea piel y sea. Sea ropa. Como un leotardo de color carne, güey. Para nosotros. No es el leotardo color azul. Sí, con un y su oye, panza de azul. Con una panza, sí, exacto. Es como dicen, ya ves que sus ojos son realmente unos lentes, güey. Sí. Imagínate si la película de Sonic hubiera sido con esta animación. Hubiera sido mejor, güey. Se hubiera visto 20 veces mejor, güey. Sí, vi qué bonito se ve. De hecho, esta parte se ve hermosa, güey. O sea, no tengo ninguna queja. Sí, yo no tengo tampoco ninguna queja. Digo, se me hace raro ver una cosa hiperrealista. Ah, sí, Trunks. ¡Trunks! ¡Trunks! Me la meteré y pariré a su hijo. No, pues ya ves que lo engañan al pendejo. Cállate, güey. No expoles. Sigue la verga. No expoles la historia. No nos importa la historia. Ah, o sea, vamos a ver la historia completa. O sea. Sí. Ah, ok. Por cierto, cuando toque jugar con Silver, te lo voy a dar parodias sin darte ninguna información. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡It's no use! Y ahora cambia totalmente. ¡Downgrade! Pues sí, güey. Ahora somos PlayStation todavía... 2. Sí, sí, sí. Todavía con los de... Con los nuevos, de nueva generación, sí no se nota, güey. Así como que, sí ves que baja la calidad, pero no está tan cabrón. Aquí hasta el color, güey. Sí. Y la iluminación y todo. Oh, ve los bots. Esto fue hecho por los internos. Oh. Fueron los becarios. Pinche Sonic, no mames. Bye. La intensidad. Si tan solo fuera Mario para hacer ja ja en los edificios y alcanzarlos.
¡Es una Pokébola! ¡Ten cuidado! ¡Te va a capturar! Ah, no. Es una esmeralda acá. Oye, esto da cáncer. ¿Qué no viste, Chernobyl? Esto es un Tamagotchi, es la madre cosa de Digimon. La madre cosa. La madre esa de Digimon. Digivice, maldito seas. Te aborrezco, cabrón. Te aborrezco. Deberíamos de ver Digimon. Deberíamos. Es que ya la he visto muchas veces. Lo sé. Se me fue el nombre, pero sí, Digivice. Se me fue el nombre. Yo no tenía, tenía mi Digivice Tamagotchi y estaba hermoso. No hay, no hay Digimon legal, güey, en ningún lado. Eso me preocupa. ¿Digimon legal? Sí, o sea, en. Está en Tri. ¿Por qué no está puedo alcanzar esto? Sí, Tri está en Crunchy, no original. ¿Por qué no, puedo alcanzar esa nave si de repente aparezco en el no espacio? No puedes correr, en tu juego. No, güey. ¡Se va! Tenía que contemplarlo. ¡Qué emocionante! ¡Oh, boy! ¡Oh, no! ¡Las pantallas de carga! Ok, pantalla de carga. Vamos a hacer una oración de improvisación. Yo tengo... cargando. Una... casa... cargando. Una casa... sobre... mis... pompas... obtén... más información. Gracias. Ya, güey. Dios mío. Oh, Dios mío. Bienvenido. ¿Por qué es de día? Porque tu puta madre, güey. Sí, es cierto, de acuerdo. Hablo con X, por cierto. Sí. Oye, ¿qué onda, vato? ¿Cómo está? Estoy muy chido. ¿Tienes dinero, pendejo? No, no es dinero, son anillos. Es dinero. Necesito un abuelo. ¿Premier quiere ser mi abuelo? No, güey. ¿Por qué no? Deja de asustar a la gente. Oh, Dios mío. Nadie va a cuestionar que hay un enorme erizo azul. No, esto es la vida real. ¡Oh! Ese giro. Ahí está Tails. Ahí está Colas. Ah. Se me trabó el juego, güey. Ya crashó. Yo por un momento creí que había crashado. Güey, es que entraste a un evento porque Colas tiene que enseñar cómo jugar. Perdón, ya, y recuerda la reputación de este juego. Tails, long time no see. ¿Cuánto tiempo? Dice cuánto tiempo no te he visto. En verdad, ¿cuánto tiempo no se ven? No, porque yo, siempre que los vemos andan juntos. Yo pensé que vivían juntos, güey. Como en Sonic, ¿como en Donkey Kong? No, la de... el de Sonic... el que está culero excepto el animada. ¿El Sonic Boom? Sonic Boom. Yo pensé que como Sonic... ¡Oh, Dios mío! Tengo líneas raras en mi pelo, Tails. ¿Jugaríamos Sonic Boom ya que lo jugamos esto? No, güey. No, nadie lo quiere ni irónicamente, güey. No, güey, no. Mejor vemos la serie, güey. Nadie. El episodio donde sale Shadow es de huevos, güey. Doctor Eman, oh por Dios, Shadow es tan cool. Es tan edgy. Ok, patada de carga. ¿Una? Espérate, estoy viendo cómo... ¡una! ¡Pata! Sup, güey. ¿Qué? Tenía... China. Se... pulió... sushi. Tu maldita... güey. Estoy viendo qué voy a comer, pendejo. No me importa tu condición. Tu condición. ¡Ey, mira eso de allá! ¿Está Tails? Chido? Tails, esta es la primera lección que te voy a... Tails, pélame. No me ignores. Tails, por favor. Déjame brincar. Tails, por favor. A ver, una pregunta. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué, güey? ¿Qué vamos a comer mañana? Púdrete. Depende de qué comemos mañana para ver qué pido ahorita. Ya comimos pizza la otra vez. Yo acabo de comer nuggets. Yo estoy viendo el trasero de la mujer. No mientras puedes, ella apunta. Bien cabrón hacia allá. Ya salgo, güey. Estoy... de lejos parece... Perdón, pero de lejos parecía como una banda de mariachis ahí parados. Necesito... tengo como flashbacks de... ahí está mi abuelo, güey. Tengo como flashbacks de Vietnam. Ya encontré mi abuelo. O sea, veo el pinche Soleana, güey. Digo, no mames, los momentos horribles que pasé. Yo no pasé ningún momento horrible. Yo lo disfruté. Yo nunca lo jugué. Yo solo... nunca lo has jugado. Oh, por Dios. Nunca lo he jugado, pero he visto gameplays de esto y es... oh, Dios. La cuerda de un zapatero. La cuerda de un zapatero. La cuerda de un zapatero. Oh, ya, vi el título. Yo creo que estás improvisando. No. La cuerda de un zapatero. ¿Tenía? Tenía pus en sus agujetas. Hamburguesas. No mames, no sé qué comer. No me importa, Premier. ¿Por qué tu control tiene algo raro ahí? No, este se rompió el... ah, yo. Por cierto, ya inició, ¿eh? Ah, pues discúlpanos, parodias. ¿Te gusta mi efecto de sonido, güey? Pasé horas diseñándolo. Superman 64. Pasando por anillos.
Esto es mejor. Bueno, Sonic, espérate. Había olvidado que se descontrola Sonic. Ay, Dios mío. Te faltaron. Creo que me faltó algo. Sí, dos. Ya valió verga. La cuerda de un zapatero premier. La cuerda. ¿Hooters o hamburguesas? Ahí vas a encontrar la cuerda, hay Hooters, perfecto. ¿Vamos? ¿Vamos a Hooters como amigos? Parece que te está dando su bendición. Al Akbar. Che, güey. Lo logré, güey. No mames, lo está bien pinche lejos, ¿no? Sí, de hecho. Está lloviendo, premier, no te van a traer ni madres. Ya sé, güey, pero ¿qué puedo hacer? Saqué una B y todo es tu culpa. Todo es tu culpa porque te necesitaba en la cuerda del zapatero. Premier, quiero pedir una cosa. ¡Averigua dónde fue la nave del Dr. Eggman! Por allá, güey. Se fue al norte a las coordenadas. 250 gramos de ribeye. Eso es bastante. Ajá. Doble queso americano. ¡Vas a comer donas! Piensa que no vas a comer pan. Entonces, ¿qué, güey? Pinche niño. ¿Qué no es pan, güey? Todo tiene pan. ¡No es cierto! Dime que no, güey. Ya sushi. Sé. No, ya sé, güey. Alitas, a la chingada. Chinga tu puta madre. Hey, yo no quiero comprar. Ok. Ya compraste la chipa de Loom, hijo. Pero no. Pero deja de hacer el breakdance a la gente. Los vas a tirar. Ahí está, güey. Ya. A la chingada, güey. Dame unas boneless. ¡Ah, no! ¡Agua! ¡Vaya animación de muerte en agua! Me caí, Premier. Qué bueno, pendejo. Me caí y unos palitos mozzarella, güey, ya. Deja de pedir pan, güey. Los palitos mozzarella no son pan, es queso. Ah, no es pan con. No. Ah, mi pene me lleva, Premier. Encontró la mujer. ¡Llévame a ella! Sonic tiene ese poder. No, son de los que son un poquito nada más empanizados, pero es Michel. ¿Ay, pene? Sí. Una vara de queso enorme, güey. Seguramente se lo dijeron. Oye, papá, ¿por qué mi pene se mueve tan chistoso? Es que es la brújula de la amistad. Va a buscar a personas que les gustas mucho. ¿Qué pedo para ti? Sí, hijo, por eso ahora abre la boca que la brújula de la amistad va a entrar. No te sorprenda, sale un poco de azúcar glass ahí. Con mucho cuidado para no jugar más de lo que vaya a romper el juego. Ya tengo checkpoint porque es muy fácil. Ay, Dios. Dale madre, pendejo, es lo que querías, ¿no? Pinche saga de 800 capítulos de esta pendejada, güey. No va a durar más que Steins;Gate. Sí, güey, de hecho sí, güey, lo vamos a completar, güey. Todos los capítulos al 100%. Oh, Dios, no. Tal vez no 100% porque hay cosas 100% medio raras. Ah, qué pendejo, güey. Pero toda la historia al 100 sí. ¡Uy! ¡Soy Spider-Man, mamá! ¡Ah! Se acabó el Spider-Man y no me avisó el juego. ¡Jugaste, güey! Recuerda que Sam Raimi está traumado que no pudo hacer su Spider-Man 4. Fue su puta culpa, pinche viejo pendejo, que no te chingando. ¿Quién? Sam Raimi, que está traumado porque no hizo Spider-Man 4. Fue su culpa por hacer Spider-Man 3 a madre de mala, güey. Ya lo dijo. Fue por, como una venganza. ¿Lo hizo mala a propósito? Sí, porque a huevo le obligaron a meter a Venom. Y él estaba emputado, güey. Porque él quería usar a Sandman, güey. Porque pinche nerd viejo que quería. No pasó nada, güey, no tuve daño. Que quería nada más, pendejo. Que quería nada más usar héroes viejos de Spider-Man, güey. Y pues a todos les gusta a Venom, pendejo. Entonces, por eso hizo a Venom tan culero y por eso la película fue tan culera. Lo hizo adrede, ya lo dijo el estúpido. Ahora que me diga, ay, le extraño, pendejo de mierda, fue tu puta culpa. Sí, Premier está enojado, sí, güey. Yo quería mucho de Spider-Man 3, güey. Y fue una mierda cuando la vi. Uy, el Sandman, güey. ¿Ha sido del Sandman, güey? Es arena. Ah, no mames, güey. Mi villano favorito, pinche Sam Raimi Pender. Te entendí, mi Emiliano favorito. No es esa pata, mi amigo. Es este. ¡Ah, Keiko! Ah, recuerdo esta ¡Shabu! Parte. Aguas porque es una pendeja. Sí, es cierto, hay que capturarla para sí, güey, ¿verdad? No veo juego. Vi, no tu, veo. Vi juego. Tu documental en Blackfish. No, fue. ¿Morí? Sí. Morí. Era momento de. ¿Sabes qué tenía que hacer, parodia? ¿Qué? Saltar. Oh. Saltar. ¿Por qué no agarré los anillos? No tengo ni idea. Yo veo que pasas por los anillos y como que no los. ¡Chúpamela! ¡Chúpamela, Keiko! ¿Tú eres pescadofilio? Sí. Nada más porque me das con sabor. ¡Rija! ¡Mira esta animación, papi! Parodios está muy orgulloso porque él hizo esta animación. No confirman mi pedido con el puto restaurante. Es como que no van a traer ni madre, todo por la puta lluvia.
No hay galletas, te las acabas todas, puto. Sí. Tengo más. Ya sé, güey, pero era el nada más. Pero era ese paquete el especial. Sí, porque fue robado, güey. Ay, Dios mío, primera persona, Tails. ¿Qué es esa dieta? Anillos. Anillos falsos que no puedo agarrar. Wow. ¿Para qué no? ¿Por qué? ¿Por qué Premier? ¿Por qué qué? Explícame, ¿por qué aviento un ítem que encuentro en el juego? Que contiene anillos, pero que yo no puedo agarrar. Ah, porque como diseñador, no se nos ocurrió que aventar. Quiero que tomes la responsabilidad. Por eso, güey, te voy a explicar. Te voy a explicar, pendejo. Por favor, dime. Cierra el hocico, estúpido. ¿Por qué? Pues cállate, pendejo. Un anillo tan raro. Te explico. Deja de hablar, estúpido. Que Taylor pueda. Se nos está muriendo el niño y todo es tu culpa. No, si te callas, pendejo. Te explico por qué. ¿Quieres que dime, te dime, dime, cabrón. ¿Por qué tus pendejos en vez de diseñar? ¿Por qué se fue mi mamá? No sé, güey. Estás bien pinche feo, güey. Pinche mongol. Pero mi mamá está igual porque así funciona la genética, güey. Nada más dices que vas a explicar y no explicas nada. Lo que pasa ya la cerré, güey. Es que, es que estos pendejos, que en vez de diseñar un nuevo item para que Tails aventara, no por ahí, diseñaron trabajo, esa pendejada. ¿No? Rehusaron assets. ¡Ah! Ya se paró el juego. Y en vez de... En vez de poner, dice, ah, bueno, creo un nuevo item para que Tails aviente. No, güey, el mismo. Y como ya está hecho así para que explote con anillos, fue como, ay, pues haz eso, güey. ¿Pero por qué no puedo recogerlos? Ay, pues porque así es, güey. Porque no se preocuparon por diseñar un ¿no item. ¿No es más fácil simplemente que aviente aura? No, porque hay que, el aura... No, púdrate, güey. No, güey. No, púdrate, güey. Claro que sí. Que la chingada. A ver, diseñame el aura, sus efectos. Diseñame tu mamá, güey. O sea, el generador de partículas en pocas palabras. Sí, pendejo. No. Aparte, seguramente es por eso, güey. No pueden hacer más partículas más que los anillos porque ya están cargados en el modelo del escenario. Porque este juego está pésimamente hecho. No es cierto. Mira cómo no se pegó a la pared de Sonic, güey. Es porque Sonic no necesita... Deja de criticar a Sonic. Está pasando por un divorcio muy duro. Se los tomando en serio este juego. Estos pendejos no aceptan mi pedido. Mamá, no. Ya se robó los nuggets una señorita. Pasaron a robarse nuggets. Y papas. Aunque no hables, ven con nosotros. Tengo miedo. Tengo miedo, mamá. Te tropezaste. Otra, te tropezaste. Ya llegó okay, Peach. Ya tengo anillos. ¡Ah! Ya llegó Peach. No me tocó. Pero aquí está. Créanos. La cámara no puede seguir con mi velocidad. Aquí, ¿cómo crees? ¡Ah! Pero si llegas, pendejo. No llegas, no estúpido de mierda. Espera, ¿cómo llevas desapareces en el agua si no...? Es Sonic 06. ¿Hay algo que se llama? Está mal hecho ese juego. Este juego es notorio. Premier, explícame por qué. Es una basura. ¿Por qué me desaparecí en el agua, Premier? Ah, ¿por quiero qué? Que me digas específicamente. Te voy a explicar, segundo. Te iba a explicar, estúpido, pero pues sigues hablando. Órale, güey, explícale. Porque no es que desaparezcas en el agua, güey. Sonic se va a través del puto diseño de nivel, güey, porque está no mal hecho. Quiero seguir viviendo en esta casa. Va, güey, llégale. Va, güey, me puedo quedar con tu huerto, güey. Me puedo quedar con tu Switch. Lo dividimos y hacemos. Sí, güey. Switch. Ah, ¿lo compraste con el seguro de tu frente, güey? No, este se lo compré con este, cuando antes trabajaba. O sea, si cuando estuviera. Ah, sí, es cierto, sí. Oh, cuando era prostituto. Sí, cuando me prostituía por el amor al cine. Y por lo que eso era que me hacen papeleo todo el tiempo. Ganabas bien, pendejo, que haya chido tu madre. No sé, créeme, extraño ese. Extraño trabajar ahí. ¿Ganas? ¡No! ¿Yo? ¡Sonic, por qué! De hecho. ¿No sabes cuánto ganas en tu trabajo? Sí, dije 12, ¿no? 12. Ah, te entendí, no sé, yo de cómo dije. Gana 12 niños de 12 años. Sí. Los vendes, ¡mamá! Los vendes cada mil por año. ¡No! Tienes 10 anillos, son muy útiles. No mames. Pues sí, tengo ya 5 años de experiencia en mi trabajo. Y no es mi primer empleo. ¡Pósete! Es normal. O sea, ¿será pósete cuando se agarra de ahí? No. O sea, y a solo mí se congeló. Este, traten con... Me negrean y... Oye, tú no tienes que ir a Catepec cada 3 días, cálmate. Bueno. No, pero sí tengo que ir a Santa Fe. Hay niveles de diferencia estratosféricos de ir de Catepec. No es distancia pequeña. De Catepec a Santa Fe. De seguridad. No mames. Es como si dijera acá, espadodias, ah, tengo que trabajar en Tepito. Y dijera, no, yo voy hasta las Lomas, güey. Hay niveles. La gente que vive en Ecatepec me dará la razón. Dios de la cámara, mamá. Creo que tenías que ir a otro lado. Ya, ya no, ya, es que acabé, güey.
No se cargó el anillo de final de nivel. No, por tu culpa, premien, me lo pediste. Y ya esta madre no traen mi comida, puta madre. ¿Por qué? Es que yo siento que quieres. Se confirma mi pedido al menos. De hecho, tampoco, no. Ya recogieron las donas, pero no se mueve el señor. Qué bueno, güey. Tiene un paro, güey. Déjalo. Tiene un paro. Ya. Gracias por ver. No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Card Games Forever. Juega Sonic the Hedgehog.